Soy Héctor Arnaliz Andrelo, analista de seguridad física y electrónica de la empresa Claro. Claro es una empresa líder en telecomunicaciones, en servicios integrados, que pertenece al grupo de América Móvil, presente tanto en América, Europa y Asia. La problemática de utilizar las tarjetas de RFID como medio de acceso para nuestros colaboradores, con el paso del tiempo nos implicó una serie de problemáticas asociadas a distintos factores. Por un lado, desde el punto de vista logístico, ya que deberíamos distribuir estas credenciales en los distintos edificios corporativos donde teníamos la mayor concentración de nuestros colaboradores, lo que implicaba disponer de un stock, de una reserva de stock, y a su vez también nos generaba distintos puntos de impresión de sticker como consecuencia de la personalización de esta credencial. Obviamente, al tener toda esta descentralización y esta estructura, nos generó un costo asociado para poder disponer de stock de credenciales para las nuevas altas de colaboradores o como consecuencia de robos o extravíos de las mismas. De todo esto surgió la necesidad de poder mejorar la trazabilidad y contar con una mayor certeza del uso de las credenciales asignadas al colaborador de Claro. Elegimos la solución de HID porque nos permitió mejorar la experiencia de uso de nuestros colaboradores y, por otro lado, solucionar los problemas antes mencionados de logística y costos. Implementamos la tecnología de HID Mobile Access y migramos de lectora iClass a lectora Signos. La implementación la realizamos en los edificios corporativos y edificios técnicos donde registramos el mayor movimiento de nuestros colaboradores. El volumen que cubrimos al momento es el 40% de los accesos donde registramos el mayor movimiento de nuestros colaboradores, y en breve tiempo pensamos poder seguir creciendo con la tecnología tanto en Uruguay y Paraguay. La solución que nos aportó HID en la implementación de Mobile Access nos permitió optimizar la gestión y administración de las credenciales de acceso. Al poder gestionar de una forma más centralizada, evitamos inconvenientes de logísticos, lo que nos permitió reducir costos y tiempos. Costo evitando principalmente la compra de insumos y reducir el tiempo en el cual el colaborador disponía de su credencial. Al portarla en su smartphone, nos permitió tener una mayor trazabilidad y uso de la misma, y sobre todo una mayor disponibilidad, ya que la contaba siempre en su equipo. El proceso de implementación fue relativamente simple e incluso tenemos todo el soporte de HID en todas las etapas que involucró la misma. Uno de los beneficios extra es que pudimos digitalizar todo el proceso de asignación de una credencial. Al colaborador le resultó simple porque se logró disminuir el tiempo con el cual dispone de su credencial para empezar a utilizarla. Por otro lado, un beneficio indirecto de usar la solución ayudó a mejorar la seguridad y la trazabilidad. Como los colaboradores disponen de su credencial en su smartphone y en muchos casos se necesita autentificar que es su propietario el que lo está usando, al desbloquearlo ya sea mediante un PIN, un patrón, una huella o facial, esto dio una garantía más del uso de la credencial por parte del colaborador a quien se le asignó. Lo recomendaríamos a HID por las soluciones tecnológicas que nos brindaron, y como usuarios finales de las soluciones siempre nos brindaron el soporte necesario en todas las instancias de implementación y aún después como postventa. Soy Juan Alonso, gerente regional de HID para la unidad de control de acceso físico. Hace algunos años trabajamos con Claro en la implementación de nuevas tecnologías, en la migración de los lectores y en la adopción de las credenciales Mobile Access. Año tras año renuevan la confianza en HID con la renovación de la suscripción, con el aumento de la cantidad de licencias tanto en Argentina como en el resto de la región. Para HID, el vertical de telcos es un vertical muy importante a nivel mundial, y por eso en Argentina tenemos a Claro como un cliente estratégico.